¿Qué pasó? ¿Mi mamá está de cumpleaños? Oigan, ustedes dos, ¿por qué no salen a la plaza mejor a hacer eso como todo el mundo? Oigan, estamos aquí. Díganos, mejor nos vamos para otro lado. Sí, pues váyanse para otro lado. No ven que estamos ocupados, ya váyanse. No, niños, niños, venga para acá, venga para acá. Pero. Buen momento. ¿Quién es acá? ¿Y dónde andaban ustedes dos? En el colegio. Ah, cuidadito, ah, miren que lo tengo vigilado. ¿Y cómo le fue en ese lugar donde andaban? Excelente. Me eximí de todas mis pruebas globales. ¿Cómo que pruebas globales? Pucha, a mí nadie me ha avisado que yo tengo pruebas globales. Bueno, para avisarte tenés que ir al colegio primero, vos. Deja de sapearme ya, Nacho. Parecía un sapo, mira, si tiene el ojo así. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Ay, la... ¡Ay, mamá me escupió! ¡Córtenla! ¿No ves que estoy de mal humor por culpa de su papá? Se porta mal. Muy mal. ¿Cómo es eso que no tiene idea de las pruebas globales, Tito, dile algo a tu hija, Si sigue así, la van a sacar del colegio con abogado. Ya pues. Te dije, dile algo. Ok, Titi. Trata de no repetir más, ¿ya? Haz el esfuerzo. ¿Eso es todo lo que le vas a decir, Tito? ¿Eso es todo? ¿Te cuesta, Otra frase, ¿qué te cuesta? Ya, Titi, ándate a tu pieza inmediatamente. ¿Conforme? Gracias, papito. Que tú, para todo eres malo. Y sin llamar por teléfono. Se suspende el teléfono. Ya, y si lo llamo por teléfono, ¿cómo averiguo lo que me entran las pruebas globales, Pero, Titi, por Dios, que eres floja. Mamá, yo no soy floja. Lo que pasa es que me cuesta, ¿ya? Pero, ¿cómo es tan difícil, mi amor? ¿Cómo no voy a poder copiarle a alguien? ¿Ah? O sea, te juro que si tú sigues en el colegio, tus compañeros te van a empezar a tratar de usted. ¿Vieres cómo le dicen ahora? ¡No, ya! ¡No creo que me presionen ya! ¡No, me presionen más! ¡Me van a volver loca! ¡Que Titi, levántate! ¡Que Titi, acuéstate! ¡Que Titi, estudia! ¡Que Titi, anda al colegio! ¡Que Titi, ponte el jumper! ¡Que Titi, salga del jumper! O sea, ¡no puedo más! ¡No puedo más! ¡Me confunden! ¡Pónganse de acuerdo! No, no, sin comentarios. Pobrecita, déjenla. No la molesten. ¿Saben qué es lo único que yo le pido a la vida? Lo único. Es que aparezca un gallo... Mino, super mino, rubio, que tenga harta plata, que me mantenga, que cuando yo sea viejita, así, me dé plata para hacerme todas las cirugías que yo quiera. Eso pido. Es mucho pedir, es mucho. No, mi amor, no es mucho. Mira, tú vas a poder tener todo lo que quieras, pero una vez que termines el colegio, Es terrible no terminar cuarto medio. Si no, pregúntale a tu papá. ¡Llena! Llena, acuéstate, apaga la luz. ¡Mira lo que traje! El depravado que quiera un sándwich y una cerveza, aquí hay. ¡Ay, que hace calor! ¡Ay! ¡Yo tengo calor! ¡Uf! ¡Ay, Tito! ¡Ahí está! ¡Me está mirando! Oye, bajito, Pero tiene su onda. ¡Mira, mira, Tito! ¡Llegó el degenerado! Ven, te lo tengo que mostrar. Ven. Allá. Pero que no te vea que se pone celoso. Espérate ahí. ¿Lo veis? Ese que está ahí. Ese con gorrito amarillo. Es bajito, pero como encachado, ¿no? ¿Cuál? ¡Ese! ¿Quién? Eso es un grifo. Ay, pero de acá se ve igual a Lucho Jara. Lamento desilusionarte. Pero ese tacuaco tieso es un grifo. Y no creo que ni anime ni cante.
Yo pensé que era el degenerado. Ya, ¿quién? ¿Puedes cerrar la ventana, por favor? Que hace como 2 grados bajo cero. Estoy muerto de frío. Quiero dormir. ¿Tito? Te puedo hacer una pregunta, pero quiero que me contestes en serio, con la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú encontrás que yo he perdido mi encanto? No, mi amor, ¿cómo se le ocurre? ¿Me lo estás diciendo en serio o solo para que yo cierre la ventana? ¿En serio? ¿En serio encontráis? Sí. ¿Sí qué? Sí, los perdiste. Ya, pero no se ponga así, pues no porque le digo esas cosas, ya. ¿Pero cómo no me voy a deprimir, putito? Yo tenía forma de guitarra, ahora parezco, no sé, un barril de chicha. Me siento fea, me siento gorda, me siento mal. Mi amor, venga, siéntese aquí. No, porque cuando me siento se me sale este rollo y me veo más gorda. Pero no importa, si está con la bata, venga, si no se le nota. Venga, por favor. No es que le esté haciendo cariño porque la quiero, ¿no? Sino porque la conozco hace un resto. Mi amor, ese depravado no sabe lo que hace. Imagínese que se quedó pegado mirando a la Marcia. Usted es mucho más bonita que la Cogote de Almeja, mi amor. Usted lo sabe. ¿En serio? Y sí. ¿Por qué? Y porque usted es... Tiene, no sé, por tantas cosas, mi amor. ¿Por qué no cierra la ventana y se acuesta? Por favor, estoy reventado, ya no quiero más. No, señor, aquí no se va a dormir nadie hasta que ese depravado me mire. ¡Depravado, mírame! Sé que está ahí, mírame. No te vas a dormir hasta que el depravado me mire. ¿Hasta qué hora trabajan los depravados, Tito? No sé, pero ¿quién puede cerrar la ventana? Si quieres, mañana lo invitas a tomar té, ¿ya? No va a venir, ¿cierto? No va a venir porque soy fea. Casado con hijos, lo que nos faltaba.